Good evening, everyone. How are you? Happy Friday. Happy last day of the week. ¿Cómo están? Good evening, teacher. I'm fine. And you? Doing Good evening, great. Thank teacher. you. Hi, I'm how are fine. you? Thank you. Happy Friday. We made it to Friday. Yay. Right. So before we start the class, I want you guys to check your own scores, your grades. So we're gonna go to the platform. Antes de iniciar la clase, quiero que ustedes vean sus notas, cómo van a ver la plataforma, para que puedan tener más o menos, puedan medirse qué tanto van a avanzar. El micrófono abierto. Veamos por ahí. Ok. So, les vamos a mostrar la plataforma. Give me one moment. Quiero que vean sus notas para que vean cómo van y así si usted siente que va muy atrasado, pues puede dedicarle el fin de semana. Considerando que estamos a viernes, ahora es nuestra clase número 13. Tenemos 7 clases ya a partir de lunes. Solo una semana completa, solo nos queda la semana que viene. Así que para no perder o atrasarnos, les quiero mostrar la plataforma para que decidan cómo van a ir avanzando. ¿Okay? Aquí los voy a ir leyendo según aparecen para que ustedes vayan teniendo en cuenta. ¿Okay? ¿Me confirman si ya ven la pantalla? Yes, teacher. All right, thank you. Vaya, estas son todas las notas que se les evalúan a ustedes. Homework 1, que es la semana 1. Homework 2, las tareas de la semana 2. Semana 3, 4. Este es el promedio de las tareas, este es el examen de intermedio y esta es la nota de examen final. Y luego a ustedes se les hace un cálculo y se les da una nota final, ya con todas las notas ahí. Este, por ejemplo, Bárbara Azucena, que ha completado hasta el midterm, tiene 60% ahorita, todavía falta la nota final. ¿Ok? Then we have Blanca Flor Jiménez, tenemos igual completada hasta la tarea 3. De tarea, su promedio es 75 ahorita, tienes el midterm exam, ¿okay? El examen final lo vamos a repasar siempre en la última clase, así que no se preocupen. Si lo pueden hacer antes, háganlo para que ya al final solo, no se preocupen por eso, pero si no, pueden hacerlo el último día. Lo podemos hacer acá en vivo, ¿ok? Sea Alfaro, igual hasta la tarea 3, una tarea 480, y ese es el promedio hasta ahorita. Falta el examen final. César Vladimir, de igual manera, tarea 1, 2, tarea 3, hay que mejorar esa nota, tiene que hacerlo de nuevo. El midterm lleva 100. Y falta el examen final para el promedio ahorita que está haciendo. Luego tenemos a Denis Fernando Flamenco, que no me ha hecho ninguna de las actividades. Denis, está conectado por ahí. Está por ahí, Denis. No, no está conectado. Ok, en todo caso, cuando vemos que ustedes van muy bajos en la plataforma, alguien de administrativo se contacta con ustedes para motivarlos, para ver qué está pasando, para ayudarlos. Ok, pero es bien importante que ustedes puedan ir avanzando semana con semana. Ok. So, then we have Edwin Napoleón, que nunca se presentó. Y ahí están todas esas personas que no. Luego tenemos a Girón, que solo me puso el apellido, pero usted sabe quién es. Y ahí están sus notas. Tarea 1, 2, 3. Ese es su promedio ahorita. La tarea 4 hay que hacerla de nuevo. No se puede quedar con 20. Y así, ¿ok? Luego veamos. Luis Ernesto Vera es el que sigue. Ahí está su promedio. Ustedes pueden ir viendo cuáles actividades les faltan a eso, ¿ok? Luego tenemos a Katy Briseida. Katy tiene tarea 1 y 2. Nos falta 3 y 4. El midterm ya está hecho. Falta el final también. Luego tenemos a Melissa Stephanie, que ha hecho hasta la tarea 3 y el midterm. Faltando la tarea 4 y el final. Mena Álvarez. Igual, solo tarea 1 y 2. La tarea 3 hay que hacerla de nuevo, no se puede quedar en 40. Falta la tarea 4
Este es el promedio, el midterm ya está hecho, le queda el examen final pendiente. Miguel Ángel Ábrego, tarea 1 y 2. Quiero ver. Sí, tarea 1 y 2. Ya está, faltan la 3 y la 4. El midterm ya está y falta el examen final. Noé Abraham Caballero, está igual, nos falta la 3 y 4 y el examen final. Olga Tatiana Portillo, ya tiene la tarea 3, 1, 2 y 3, falta la tarea 4, hay que tomarlo de nuevo y el examen final. ¿Ok? Oliver, ¿dónde está? No está conectado. ¿Ver? Oliver me debe todas las tareas. Ay, Diosito. Ok. De ahí tenemos Rolando, que ya lo terminó todo. Roberto Carlos, que ya completó la mayoría. Sí, también ya lo completó. Ruth Judith Cepeda, que también ya completó toda la plataforma. Ya se quedan solo practicar realmente en las clases. Luego tenemos a Sara Noemí, que también creería que ya lo completó todo, quiero ver. Sí, ya está Sara, ya está completa su plataforma. Gracias, Susana, teacher. Susana también, ya está ahí su promedio, 98. Y pues ahí están todos ya, ¿ok? ¿Preguntas, dudas sobre la plataforma ahorita? No. All right. Vamos a seguir entonces. So tonight we have a game. Tenemos un juego. It's called the 20 questions. Se llama las 20 preguntas. Y con este vamos a practicar las preguntas de sí o no. Yes or no questions. This is very simple. We're going to go into the breakout rooms. Vamos a entrar a las salas. Va a ser bien breve. Solo van a entrar para coordinarse como grupo. ¿Quién va a ser la persona que va a representar? Cada grupo va a tener una persona que va a representar. Esa persona va a ser un personaje. Puede ser un personaje o puede ser un actor, pero tiene que ser alguien famoso que todos conozcamos, ¿ok? No salgan con algo rebuscado de un país que nadie conoce. Tiene que ser algo bien mainstream, bien general, ¿ok? Y que ustedes sepan tantos datos como puedan. Como grupo, ustedes tienen que saber datos de ese personaje o de esa persona, porque sus compañeros tienen que averiguar quién es usted, ¿ok? Solo usted y su grupo van a saber. Los demás grupos tienen 20 preguntas para descubrir quién es usted y su grupo, ¿ok? Por eso tienen que saber los detalles. Por ejemplo, imaginemos que yo soy SpongeBob. Yo soy Bob Esponja, pero no, ustedes no lo saben en ese momento. Solo lo sé yo y mi grupo. Entonces, los demás comienzan a hacer preguntas de sí o no. Por ejemplo, ¿Do you live in the city? No, no, I don't. ¿Do you live in the woods, en el bosque? No, I don't. ¿Do you live in the ocean? Yes, I do. Ah, ya tenemos una pista. Lives in the ocean. ¿Are you a human? No. ¿Are you an animal? No, y así van haciendo preguntas de sí o no hasta agarrar pistas. Cada vez que les digan sí, es una pista, y hasta que ustedes van descubriendo quién es, ¿ok? So, todas las preguntas son válidas siempre que sean de sí o no, ¿alright? Si se llega a las 20 preguntas y no han descubierto quién es, perdón, a las 10 preguntas y no han descubierto quién es, su grupo le va a dar una pista a los demás grupos para que puedan ayudarse, ¿ok? Una pista fácil, no para la respuesta completa. All right. Así que les voy a dar 5 minutos, 5 minutos para que entren en la sala, escojan una persona que va a contestar las preguntas de los demás grupos y los 3 o 4 del grupo saben quién es, qué personaje es. ¿Okay? Y igual tienen que tener todos los datos porque si alguien le pregunta, por ejemplo, ¿Are you a superhero? ¿Es un superhéroe? Y usted no sabe, ahí está quedado. All right. Así que les voy a dar 5 minutos para que coordinen, ¿ok? Recuerden, nadie fuera de su grupo puede saber quiénes son, quién es esa persona o personaje, ¿ok? Olga, dígame. Teacher, entonces tiene que ser una caricatura o puede ser
Hacer algún artista. actor, personaje, sí, artista, una caricatura. Ah, ok. El único requisito es dos cosas: que sea bien famoso, conocido por todos, para que podamos averiguar las pistas de alguna forma. Y lo otro es que usted y su grupo sepan datos, los datos más importantes para que puedan ir contestando si sí o no a las preguntas de los grupos. ¿Ok? Okay, ¿Okay? gracias. Les voy a dar los 5 minutos a partir de este momento. Las salas están abiertas, pueden entrar y coordinarse. Si hay alguien solo en la sala, levante la mano y pida asistencia para moverlo de grupo. Pueden ingresar ahorita. Vayan entrando a las salas, por favor. Solo que no nos sale la invitación. Permítanme, la voy a mover de sala a la 4, pero no acepté todavía. Ustedes están en la 3, ya le voy a decir. Ahora, Melissa también está en la sala 3. Melissa no. Es que me sacó mis. Ah, va. Le voy a mover igual a la 4, no lo vaya a aceptar todavía, ya le voy a decir. Ah, va. Sala 3, ¿dónde está usted, Melissa? Claudia, Luis Ernesto, están ahí. Estoy en clases de la U, teacher. Ah, ok, usted va a estar como oyente, Luis, no hay problema. Claudia. Melissa ya puede ingresar, ya ahorita la acabo de mover a la 3. A ver si ahora la dejo. Vayamos. Gracias. Ok. Aún sigo en el trabajo, Miss. Solo voy a Ah, estar como oyente. ok. Sara. Fíjese que no pude entrar, teacher. Es Mm, que lo qué estoy pena. haciendo desde el teléfono y siempre que lo hago desde ahí, como que no me carga, pero tengo los datos, no sé por qué. Ok, intente ahorita que por Va, gracias. la cambié de sala. Gracias.
Okay, we should all be ready then. All right. So let's see. We have four groups. Tenemos cuatro grupos en total. Room number two, three, four, and five. Okay. Room number two, tenemos a Noé Abraham Caballero, Rolando Danilo y Susana Andrea. ¿Quién va a representarlos? Yo, teacher. La compañera Susana. Nosotros Good. vamos a colaborar allí con el que se pueda. Good. Okay, so Susana, you can only answer yes, I do or no, I do not. Okay, no puede dar pistas, no puede dar información, solo puede contestar con sí o no. Yes o no. Yes. And si llegamos a 10 preguntas y los demás grupos no han adivinado nada, entonces les damos una pista. Pero si ellos ya tienen pistas, podemos seguir sin ayuda, right? Okay, las demás salas, room 3, 4, and 5, pueden iniciar a hacer sus preguntas, okay? Let's begin. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Van a tener tres preguntas cada sala hasta que lleguemos a la 9 y a las 10 seguimos, okay? Let's continue. Let's begin. Sala 3, puede hacer sus preguntas. Denis, Melissa y Olga Tatiana, pueden hacer sus preguntas. Do you live in El Salvador? No. No. Solo Susana puede contestar ahorita. Ajá. No. No, I don't. Respuesta correcta. Ah, no, I don't. Ah, okay. Perdón. Second question. Olga, Dennis, cada uno tiene que hacer una pregunta. Okay, are you male or female? Solo una. No sé cómo me preguntó dos. Ajá, solo una no puede sé ser. ¿Cuál me va a preguntar? Okay. Again, are you male? Are you male? Masculino. No. No, no, I'm I not. Preguntar yo. Cuando es con el verbo to be es I am. No, I am not. No, I am not. Okay. Ay, dice, usted me tiene que reforzar eso porque yo... Sí, para eso es este juego. All right. Tercera pregunta, Olga. Will you leave? ¿Perdón? Will you leave? No, tiene que ser pregunta de sí o no, Olga. No puede ser la información. Ah. Uh-huh. Le puede preguntar, do you leave? Y le dice un lugar en específico. Do you live in... Ah, okay. Que no sabemos. Bueno, dijeron que era hombre, ¿verdad? No. ¿O no? No han dicho, no tiene ni una pista ahorita. Ay, Dios. ¿Do you live in México? No, I don't. ¿Así va dicho? Sí, si es con do, es do not o don't. Ajá. No, I don't. Very good. No, I don't. Ajá. Room number four. Blanca, Roberto, Carlos y no sé quién más estaba con ustedes. Tienen tres preguntas a partir de este momento. Vamos. Okay. My question. Do you live in America? Central, South, or North? Specific question. Tiene que decir Central America, South America, North America. I only say America because I ask Europe. And my question is America. Pues, continent. Do you live in any of the America continent, Susana? Yeah, como continente. Cualquiera de los tres Américas. Ajá, yes. De los. Yes, de los I tres do. Ajá. Yes, you yes, do I or do. No? Okay. Yes, I do. Second one pista. Question. Ajá. Ya tienen una pista todos. Lives in America. Katy. He is a singer. Are you? No, es, no. Are you don't. A singer, Katy? Are you a singer? Uh-huh. No, I am not. No, I am not. Si es con are, es I am. Uh-huh. No, I am not. Okay. Not a singer, pero vive en América. Ya tenemos una pista. Siguiente pregunta, room number four. Are you a woman? Yes. I do. Yes, I am. Okay. Yes, I am.
Ay, no le digo. Yes, I am. Okay, ya tenemos dos pistas para todos. It's a woman, lives in America. Okay, room number five, sus preguntas. César, Miguel, Sara. Are you a actor? Are you an actor? No, I am not. Correct. No, no she's ya not. ve que no sé. Ya ve la práctica. Siguiente pregunta, room number five. Are you a dancer? No, I am not. Okay, not a dancer, not an actor. Sara? Hola, are you a doctor? No. No, I am not. Okay, vamos a quitar una pregunta que de las 20 que tenía, vamos a quitar una para que el grupo número 2 les dé una pista. Noé o Rolando pueden dar una pista. Tiene que ser en primera persona. I am o un verbo en acción. I live, I work, cualquiera de esos. Noé, Rolando, una pista. Compañeros, contesten. Excuse me, teacher, en primera persona. Sí, todo el grupo son la misma persona, así que van a contestar, a dar la pista en primera persona. Por ejemplo, I live in o I am, cualquiera de esas cosas. Oh, my name is. Ajá, no, no. Qué bárbaro. I had red boots. Boots, okay. I have red boots. I have red boots. Esa es la pista. Está difícil. All right, thank you. Continuemos entonces. Tenemos tres pistas en total. I am a woman. I have red boots. I live in America. Okay. Room number three. Reseteamos. Room number three. Tienen tres preguntas. Denis, Melissa, Olga. Are you basketball player? Repetime la pregunta. No, repítamela, por favor. Are you a basketball player? Are you basketball player? No. No, I am not. Okay, no, she's not. Second question, Dennis, Olga. He plays soccer. Do you? Do you play soccer? No, I am not. No, I do not. Ah, va, eso le iba a preguntar. La pregunta es con do you. Are es I am not, y cuando es de do, es... No es que cuando es con I, cuando es con el verbo to be, contesta con el verbo to be. Si le preguntan, are you, ¿cómo es a usted? Contesta yo. I am. Ajá. Cuando, si con do, contesto con verbo de acción o con do not. Yes, I do o no, I do don't. Do not. Ajá. Dependiendo. Do not. Ajá. O don't, como usted quiera. Ah, bueno. Entonces, tengan en cuenta la pista que nos dio Rolando. Usa botas rojas. Wears red boots. Tercera pregunta, Dennis. Do you are young? Are you young? Le quiero preguntar si es joven, Dennis. Yeah. Are you young? Okay. Susana? Y para decir antes de los 50, sí. Ajá. Yes, I am o no I am not? Yes, I am. Yes, okay. Yes, I am. Very good, thank Dora you, Dora la exploradora. Are you Dora the Explorer? Pregunte. Are you Dora the Explorer, Susana? No, I am not. Okay, room number four, Blanca y Roberto Carlos, con Katy.
Okay. Does she live in Sudamérica? Do you live in Sudamérica? No, don't. No, I don't. Okay. Yo creo que ya sé quién es, pero no le voy a decir. Number four. Blanca, usted Katy. Va a terminar adivinando, quizás. Cabal, yo me voy a quedar con el punto. Katy, otra pregunta. La bichota, teacher. Are you? Usted pregúntale. Are you la bichota? Qué galán. In English. Are you la bichota, no. Susana? No, I am not. Ok. Siguiente pregunta, Blanca, Katy. Are you a TikToker? Are you a TikToker? No, I am not. Okay. Blanca? No, I don't. Tiene que ser una pregunta, Blanca. Are you or do you? ¿Quién le hago la pregunta? Usted le pregunta a Susana. Are you o do you? Cualquier cosa. Are you ready for the class? Tiene que ser para averiguar qué personaje es Blanca. Por ejemplo, are you famous? Are you... Cualquier cosa relacionada para adivinar quién es. Are you parece que estoy the person IRL así uno de, ¿qué le quería preguntar, Blanca? Veamos, ¿qué es, tú eres la persona de cabello rojo? Oh, do you have red hair? Repeat. Yeah. Do you have red hair? No. Ajá, ¿terminemos eso? No, do not. No, I don't. Oh, no, I do no, not. No, I don't. Ajá. Ahí usted escoge. No, I don't. Okay, thank you. César, Miguel, Sara, tiene su turno para preguntar. Are you a teacher? En mi vida... personal, sí. No, the character, no el personaje. Are you a teacher? No, I am not. Okay. Siguiente pregunta. Do you live in United States? Yes. Good question. Good question, César. Ya tenemos otra pista. Lives in the United States. Are you Rihanna? Are you who? Rihanna. Are you Rihanna? No, I am not. Ella is... She's a singer. Rihanna is a no. singer. Okay. Ah, esto, no, yo le iba a decir que Rihanna de Lady D. No, Rihanna le dijo Miguel. Are oh, you Rihanna? Escuché mal, lo siento. Ah, no, no tampoco. No, I am not. No, I am not. Ok, se les acabaron las preguntas. Yo tengo una pregunta. Are you a character in a movie? Un personaje de película. Are you a character yes. in a movie? Yes, I do. Okay. Usted me va a terminar. Yes, you, yes, I am. Are you a superhero? Superhero. Are you a superhero? Yes. Yes. Yes, ¿qué? Yes, I do. Yes, I am. Yes, I am. Yes, that I am. Is correct. Okay. Are you in the Justice League? ¿Qué es eso, dicho? Justice League, la Liga de la Justicia. Yes. Yes. Yes, ¿qué? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Are you Wonder Woman? Yes. Yes, I am. Perfect. Okay, así es como lo tenemos que jugar. Ahorita quería que ustedes lo hicieran solitos, pero en realidad cuando agarramos una pista, ella dijo, are you an actress? Ella dijo no, ¿verdad? Pero sabíamos que era mujer, vivía en América y nos dieron una pista importante. Usa botas rojas, ¿ok? Entonces ahí hacemos rebuscado, alguien famoso, famoso por usar botas rojas,
Y empieza esa pregunta. Si no es actriz, tal vez es un personaje. Are you a character from a movie? Do you have a movie? Is it an old movie? Is it an action movie? Un montón de cosas que podemos preguntar. ¿Ok? Obviamente es la primera, así que no se preocupen, pero así es como lo vamos a ir haciendo. ¿Ok? Room number three, les toca a ustedes. Room number two, entran a la acción de preguntar ustedes. Vamos a iniciar. Room number three, ¿quién nos va a representar? Dennis, Melissa, Olga, ¿quién nos va a representar? Dennis. Ok. Are you ready, Dennis? I'm ready. Perfect. Room number two, ustedes inician. Noé, Rolando, Susana, tienen una pregunta cada uno. Are you a woman? No, I am not. ¿Qué? Vamos rápido con las preguntas. Tratemos de ir rápido. Are you actor? No, I am not. Do you live in USA? I'm sorry, repeat again, please. Do you live in USA? Do you live in the USA? Ah, okay. Do you live? No, I don't. Okay. Room number four. Blanca, Roberto, Katy. Okay. She is a woman. Are you? Are you a woman? Are you a woman? No, I am. No, I am not. Ya le habían preguntado eso. Okay. Vamos con lo siguiente. Katy, Blanca. Katy puede preguntar. Teacher, yo cuando estaban en las rooms no participé porque venía en el bus todavía. Ah, ok. Igual, si puede hacer pregunta, hágalo, Blanca, si no, solo van Roberto y Katy. ¿Katy? Katy, no sé cómo se dice caricatura. Are you a cartoon? Are you cartoon? No, I am not. Good question, Katy. Room number... Ah, Roberto, tiene otra. Okay, are you a singer? No, I am not. Room number five, César, Miguel, Sara. Are you a famous person? Yes, I am. Okay. Are you an actress? Actress, no, woman. No, I am not. Okay. Are you a man? Yes, I am. Okay. Tienen dos pistas. It's famous and it's a man. Y dijo que era actor, famous actor, ¿verdad? No, I am not actor, no. Okay. Famous man. Ajá, famous man, okay. Miguel, su pregunta. Room number two, vayan preparando las sillas. Are you live in... Do you... En Estados Unidos? Ya le preguntaron. Ah, ya estuvo. Ajá. No, I don't. Oh, la desperdicia. Okay, room number two, vamos con ustedes. Tres preguntas. Are you player soccer? Yes, I am. I play soccer. Oh, tenemos tres pistas ya. Famous men soccer player. ¿No es, Susana? Are you Jordan? No, I am not. Soccer, no basketball. No. Oh, soccer. No es. Pero are you a Messi? Yes, I am. I am Leo Messi. Very good. Room number two. Muy bien. Ya agarraron el hang of the game. Good. All right. Room number four. Vamos con ustedes. Room number two, number three, and number five. Traten de tener sus preguntas listas. Vamos a ver. Y si no me contestan esta, puedo cambiarla, ¿ok? Ya vimos más o menos qué tipo de info voy a ir pidiendo. Room number four, Roberto, Carlos o Katy. ¿Quién va a representar? Represento yo. Roberto. Okay, perfect. Okay, vamos entonces. Vamos desde atrás. Room number five. César, Miguel, Sara, pueden iniciar.
Okay, nos va a representar César. No, pueden empezar a preguntar. Ahorita ah, okay. Roberto va a contestar. ¿Eh? Un mundo fuera. Okay. Are you a woman? Are you a yes, woman? I am. Uy, a la primera. It's a woman. Second question, Miguel, César. Are you a singer? Oh my goodness, yeah, I am. Dos pistas, okay, Miguel. Ya tienen dos pistas. It's a woman and it's a singer. Es que quiero preguntar. Dígame, yo le ayudo. El tipo de música para decirle. Tiene si que coger romántico. Romántico. Entonces, do you sing romantic music? Do you sing romantic music? Si es a veces sing? Puede usar. Sometimes I do. ¿Cómo se dice diferentes tipos de géneros? Ajá, entonces ahí no puede porque le estaría dando información, pero le puede decir sometimes I do, a veces. Ah, okay. I sometimes I do. Okay. Ahí nos dice que es más amplio que sí o no, es que hay varios. Yes. Sometimes I do, a veces, quiere decir que hay más de un género. All right? Good. Vamos con las preguntas. Room number 3. Denis, Melissa, Olga. Are you Shakira? Bravo. Yes, I am. Very good. Ay, para Volca. Ya lo presentíais. Ya lo presenté. Ya la presentía. Ah, okay. Very good. Ya la han captando muy bien el juego. Perfect. Vamos directo a lo que nos interesa saber. Good. Room number 3. No, room number 5. ¿Quién nos va a representar? César, teacher. César. Yes. Okay. César, are you ready? Yes, ready. Perfect. Okay, iniciamos las preguntas. Room number 2. Noé, Rolando, Susan. Are you a woman? Yes, I am. Are you a singer? Yes, I am. Oh, no. ¿Faltas tú? No, ¿eh? Ya tiene, ajá. Woman singer. Are you a... Voy a preguntar yo. Okay. Le va a quitar la pregunta a la vieja, pero sí, dele. Dele. Are you live in the United States? Do you? Do you live? Do you live in the United States? Yes, I live in United States. Oh, okay, tenemos it's a woman, it's a singer in the States. Do you have powers? Do you have powers? Superpowers, César? No, I don't. Thank you. Room number 3. Vamos con Dennis, Melissa y Olga. Que Olga es buena para eso. Are you young? Olga, vive en Estados Unidos. Dennis, ¿hizo la pregunta? Yeah, are you young? Are you young, joven? Yes, I am. Okay. A young singer woman in the States. Melissa, Olga? ¿Cómo se dice caricatura? Cartoon. Are you a cartoon? Are you a cartoon? No, I'm not. Okay, Melissa?
Do you sing in English? Do you sing in English? Good question. No, I don't. Doesn't sing in English. Important information. Vamos con la sala 4. Katy, Roberto, Carlos. Okay, what kind of music? That's information. Tiene que ser yes or no. Okay. Escoja un género y le pregunta, do you sing? Y el género. Do you sing? Leo. No le escuché. Do you sing? De nuevo, Roberto, se le cortó. Okay, do you sing pop music? No, I'm not. No, I don't. I don't. Okay, not pop music. Katy? Are you Taylor Swift? No, I not. Acuérdense que dijo cuando le preguntaron, do you sing in English? Dijo que no. No canta en inglés. Ok. Vamos de nuevo. Room number two. Tienen tres preguntas. ¿No es Rolando, Susana? Estoy pensando, Tiche. Is a singer. Is a no English singer. Do you live in Mexico? Ya les había dicho que ustedes mismos preguntaron. Compañeros, qué bárbaro. Creo que Susana preguntó, do you live in the United States? Y él dijo que sí. Pero no canta en inglés. Ya perdieron una pregunta, les queda una. Rolando. Do you sing reggaeton? Good question. Yes, I am. Yes, I do. Is a I do, I do. Is a no, ya se les acabaron las preguntas. Room number no, ya se les acabaron. Room number three. ¿Por qué? Yo no hice la mía. Sí, sí, usted fue la primera. No, yo no hice nada. Ah, dos tienen. Susana, haga su pregunta. Are you Becky G? César. Yes, I am. Room number two, la van rompiendo, llevan dos. Very good. Los ganadores de esta sesión ha sido room number two. Very good job. Okay, eso es como práctica. Para recapitular la información, voy a compartir la pizarra. Give me one moment. Okay, so recapitulando entonces, para preguntas de sí o no, si a mí me preguntan con do, yo contesto con el mismo auxiliar si la respuesta es negativo. Por ejemplo, do you sing pop music? Okay. Yes, I do. O no, I don't. ¿Cómo voy a saber, Miss, cuál ocupo? Presta atención a la pregunta. Si la pregunta inicia con auxiliar, yo contesto con auxiliar. A menos que vaya a contestar la versión larga en afirmativo. Ahí no ocupo auxiliar, solo sería yes, I sing pop music, right? Ustedes cogen. Pero el punto es que preste la atención al auxiliar porque ahí depende cómo usted vaya a contestar. Ahora bien, si me están preguntando con el verbo to be, ser o estar, por ejemplo, are you a singer? ¿Eres cantante? Yo puedo decir yes. Como están me el sujeto es you, me están preguntando a mí, yo voy a contestar yo, ¿ok? La pregunta es en segunda persona, pero contesto en primera. Yes, I am, ¿ok? O versión larga, yes, I am a singer. Okay, ustedes con. O si no es no, I am not. O no, I am not a singer. Right? Ustedes con. Lo que quiero que se quede, lo más importante con lo que se tienen que quedar son dos cosas. El auxiliar. Si llevo auxiliar, si la pregunta empieza con do o con does en tercera persona, y les voy a poner un ejemplo en tercera persona. Okay. Vamos a decir. Does your mother live
in Soyapango? Does your mother live in Soyapango? ¿Cuál es el auxiliar que están usando? Does, ok. Escucho que me están preguntando en tercera persona. Does. Your mother. Yo puedo contestar my mother o puedo contestar she. Puede ser yes, she does. O yes, my mother does. O versión larga, dijimos. Ahí no ocupo el auxiliar. Yes, she lives in Soyapango. Ok. O la negativa, no, she doesn't. O solo esa, no, she does not, right? Cualquiera de esas versiones. Lo que quiero que se queden es que si la pregunta va con un auxiliar, ustedes responden con uno de esos en la versión corta, ¿ok? Si la pregunta va con el verbo to be, ustedes contestan usando el verbo to be, que le corresponde, ¿ok? No sé si tienen dudas con esa parte. Yes, no. Más o menos. Teacher, al menos en mi tablet no me aparece que ha escrito. No sé si alguien me puede tomar un screen y ponerlo en el grupo. Los demás sí lo están viendo. A mí no me aparece tampoco. A mí sí. Ahorita, ahorita. Ok. Ahí, ya. Ahora tendrían que estarlo viendo todos. Sí, okay. Hoy sí, teacher. Perfect, ok. So, questions about the structure? ¿Preguntas con esta parte? Yes, no. Ok, no se preocupen. Solo las preguntas de sí o no, una cosa que tienen que tener en cuenta, el do o el does solo lo van a usar cuando sean, perdón, lo van a usar para todos los verbos de acción. Do you sing? Do you live? Does she study? Does she work? Does she eat? Do we go? Todos los verbos de acción ocupan do o does según el sujeto. Todo lo que no es verbo de acción es el verbo to be. Cero estar, que él solito es su auxiliar. Para el verbo to be de un solo. Right? Melissa, please. Cuando uno pregunta con el verbo to be, digamos, me pregunta, do you... Ese no es el verbo to be. No, es, verbo... are you? Uh-huh. Are you... Y yo le voy a responder... I am. Por I am. Uh-huh. Ay, eso no entiendo. Ajá, porque... Teacher, ¿puede poner las letras de nuevo, please? Ahí están. No, no están. Se movieron. Quiero ver. Ahí, no sé si lo ven. ¿Todos pueden verla? ¿Me confirman? Yes. Yes. Sí, yo lo voy a ver. Yes, puedo ver la pantalla, la pizarra. Ajá. Sí, lo que pasa es que a veces si el internet está muy lento o está cargando, le va a costar, pero denle tiempo, porque si sí está ahí. Y si no, igual traten de tomarle fotos y lo mandan al grupo. Melissa, la pregunta, perdón, me dijo, lo de primera y segunda. En español, si yo te pregunto, Melissa, ¿tú vivís en Ilopango? ¿Qué me contestas? Si yo te digo, Melissa, tú vivís en Ilopango. ¿Contestala? En español. Que sí, vivo en Ilopango. ¿Quién? Yo. Ajá, entonces usala, hacela completa, la versión completa. Sí, yo sí vivo. Sí, yo sí vivo en Ilopango. Ok, presta atención. Yo te pregunté, ¿tú vivís en Ilopango? Me contestaste, yo vivo en Ilopango. Te pregunto en segunda persona, you, pero tú me contestas en primera, yo. ¿Eh? Ah, pues es igual. Si te preguntan con you, contestas con I. Ese es el único que va a cambiar la respuesta, Melissa. Todos los demás, si te preguntan con she, contestas con she. Si te preguntan con we, contestas con we. Si te preguntan con they, contestas con el mismo. Solo si te preguntan con you, porque te están preguntando a ti, contestas con yo, o sea, I. Muy buena esa pregunta, Melissa. Yes. Teacher, ¿me Blanca? ¿Puede repetir? Teacher, dígame, Sara. ¿Y me puede repetir cuando dijo que todos los verbos de acción se usan con do or does? Y los de los otros eran los verbos de. Ah, no, todos los verbos de acción, y por verbos de acción me refiero a todo lo que no sea ser o estar. Ajá. Todo lo que no sea ser o estar va a llevar el auxiliar do or does. Cuando estoy preguntando con ellos, ¿verdad?
Por ejemplo, yo no puedo decir you sing pop music. Es decir, do you sing pop music? Your mother live in Soyapango? No es pregunta. Tiene que llevar does your mother live in Soyapango. Todos los verbos, todos llevan el auxiliar do or does si es tercera persona, excepto el verbo ser o estar, el verbo to be. Esa regla es así general, ¿no? Porque el ser o estar es el solito es auxiliar. Por eso miren, inicia la pregunta con él mismo. ¿Ok? Okay. ¿Blanca? Sí, teacher, lo siento, pero es que fíjese de que me confundo con el en qué contexto tendríamos que estar preguntando uno y otro. Es que casi lo siento iguales, no les encuentro la diferencia. Está muy buena la pregunta, Blanca. Es tal cual, es y la respuesta es bien textual. Si usted quiere saber dónde alguien está, o cómo es, ocupa el verbo to be. Para todos los demás verbos, usted va a ocupar auxiliar do or does. Cuando pregunta, ¿verdad? Si yo quiero saber, por ejemplo, Blanca, are you in your house? ¿Está en su casa? Are you in your house? Ocupo el verbo ser o estar. Yes, I am. Verbo to be, are you. Ahí no le puedo decir, do you are, no. No lleva auxiliar. El verbo to be va él solo en la pregunta. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero saber cómo es alguien, cómo está alguien o dónde está alguien, ocupo el verbo to be. Para todos los demás, ocupo verbos de acción blanca. Thank you. ¿Ok? ¿Roberto? Sí, yo creo que ella contestó parte de mi pregunta, teacher, era de que ¿cómo diferenciar cuando voy a usar cuando voy a preguntar con do, das, o cuando voy a preguntar con to be, ¿verdad? Uh-huh. Esa era mi pregunta, ¿va? Y que si también estaba condicionado a cierta regla a usar alguno de los dos, esa era mi pregunta. No hay reglas. Todo se reduce a qué quieren saber ustedes, ¿ok? Estas son para preguntas de sí o no, ¿verdad? Si ustedes quieren saber si alguien es, si sí está o si sí es de cierta forma o si sí está en algún lugar, ocupamos am, is o are, que es el verbo to be. Y para todos los demás verbos, do o das para tercera persona. ¿Okay? Ahora, si ustedes quisieran información, lo único que van a hacer es que antes de esta estructura ponen una de las preguntas de WH. Where, si yo quiero saber a dónde canta vos música pop, le pregunto, where do you sing pop music? Solo le agrego la pregunta de información al inicio. Misma estructura, solo le agrego la WH question, dependiendo de qué busco yo saber. ¿Ok? Miss, pero cuando ya se le agrega la WH question, ¿eh? Ahí son respuestas largas, perdón. Ahí es información. Ahí son respuestas afirmativas. Es una oración afirmativa dando información. O una respuesta negativa dando información. Pero todas son largas, sí. Uh-huh. Sí, Melissa. No se puede decir yes, I do. Exacto, Melissa. Respuestas cortas, no. No se puede, no existe porque es información. Tengo que responder con la información que me piden. Por ejemplo, acá, where, si yo quisiera saber, ¿a dónde canta usted música pop? Where do you sing pop music? Le estoy preguntando, where, ¿a dónde? Entonces, cabal, no puedo contestar yes, I do. Tengo que decir, I sing pop music in the United States, right? Doy la información que se me pide en la WH question. Y eso sería todo, ¿ok? Si no hay más preguntas de esto, nos movemos al tema de hoy, pero le voy a pasar asistencia. ¿Ya alguien le tomó foto o quieren que se la tome yo? Se las paso. Denme un minuto. Ya estuvo, teacher, ya está. Ok, good. Gracias. Ok, vamos a cerrar la pantalla. Give me 1 minute. Okay, les voy a pasar asistencia. Please be ready. One moment. Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Bárbara Susana Rivas. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Elgar. Claudia Guadalupe Alfaro. Denis Fernando Flamenco. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present.
Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Ábrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Present, teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. I'm here, miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí Jiménez. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Perfect. All right. I'm going to share the presentation. Sí. Voy a compartir la presentación. Teacher, dígame. Dígame. No, y si me mencionó. Sí, no es, sí lo mencioné. Es que por rato se me cae el Inter, quizás por eso no. Se traba el Inter. Ok, pero sí, no es, sí le puse asistencia. También a usted, Claudia, porque ahí. Gracias, gracias, Miss. Bien, déjenme saber si están viendo la pantalla, por favor. Yes, teacher. All right. Yes. Perfect. Hoy sí. All right, so, esta estructura que están viendo aquí. Son ejemplos, esos son todos ejemplos, porque siento que ayer nos faltó, me faltó darles más ejemplos, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a formar yo presente progresivo? Ya sea para hablar de cosas que están pasando ahorita o para hablar del futuro, pero la estructura es la misma, presente progresivo. Todas, todas, todas llevan siempre un sujeto, el verbo to be de ese sujeto y un verbo en ing. No llevo will, no llevo ningún otro auxiliar. Sujeto, verbo to be, verbo con ing. Sujeto, verbo to be, verbo con ing. Eso es presente progresivo. Y lo puedo usar para hablar tanto de cosas que pasen ahorita como de cosas que ya están planeadas, que sí van a pasar a futuro. ¿Okay? Por ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes. Entonces, sí o sí voy a trabajar el lunes. Entonces le puedo decir, I am working on Monday. ¿Okay? Si les digo, I am working right now, estoy trabajando ahorita, estoy hablando en presente progresivo. Si les digo, I am working on Monday, estoy hablando en futuro con el mismo tiempo. Entonces, vamos a leer ejemplos para que nos vayamos acostumbrando a cómo se va a ver la estructura en oraciones. Okay. So, I'm gonna need 8 volunteers. Ocupo 8 voluntarios. Vamos a, cada columna le vamos a dividir en 2 volunteers. Levantemos la mano y vamos a ir asignándolos. Okay. So, para los de positive tenemos Roberto Carlos, lee desde I hasta he. Alejandra, lee de she hasta el final. Positive, short form. Andrea, usted lee desde I, desde am. Hasta his. Andrea Urbina, usted lee desde am hasta his. Noé, usted yo empiezo. Pero cuando estemos acá, desde am hasta his. Y Noé, usted lee desde she's hasta their. ¿Ok? Luego sí, cuando hablamos, dígame. Se me congeló, ¿desde de dónde dice? Desde acá, she's hasta their. She's, ok. Uh-huh. Luego, cuando nos pasemos a los negativos, Katy, usted lee desde I am not hasta she is not. Y luego, desde it hasta they, Ana Geraldine, it hasta they, Ana. Y la negativa, versión corta, Sara nos ayuda desde I'm not hasta she isn't. Y Miguel, desde it isn't hasta they aren't. ¿Ok? Asegurémonos de varias cosas, que suene el verbo to be por cada uno y el ing. Si se fijan, están en negrita porque sí o sí tienen que sonar. ¿Ok? Vamos a iniciar. Positive. ¿Verdad que soy yo? Creo que Roberto Carlos. Amén. I am sleeping. Uh-huh. You are sleeping. He is sleeping. Uh-huh. Thank She you. Is Hasta ahí. Ajá. Sleeping. Ajá. Melissa. She is sleeping. He is sleeping. We are sleeping. They are sleeping. Thank you. Positive short form.
Andrea? I am? No, I am es la versión larga. La versión corta solo es am. Am. Am sleeping. En vez de you are, la versión larga. Usted solo va a decir your. You're sleeping. He's sleeping. Very good, ¿no? She's sleeping. It's sleeping. We're sleeping. They're sleeping. Vamos a los negativos. I am not sleeping. You are not playing. He is not reading. She is not working. Thank you. ¿Quién tenía los demás negativos después de Katy? ¿Quién iba a leer desde ahí? Veamos. It is not raining hasta they are not. ¿Quién le tocaba? Ay, muchachos. Vamos a ver. Do we have volunteers? Ocupamos un voluntario para eso. Yeah. Ok, lee. ¿De dónde, profe? Desde acá, desde it. Ah, it's not raining. Raining, it is not raining. Raining, ok. It's not raining. We are not cooking. They are not listening. Listening, correct. Thank you. Negative short form. Let's see. Okay, teacher. I'm not sleeping. You aren't playing. Correct. She isn't reading. She isn't working. Thank you. Y la última. It isn't raining. We aren't cooking. They aren't listening. Listening. Okay, very good. So, si se fijan, misma estructura. Misma estructura, estas todas están en presente progresivo. Pero si yo le pusiera una palabrita futuro, por ejemplo, I am sleeping tomorrow, ya es futuro. Okay, no le voy a cambiar nada a la estructura, solo que si menciono un tiempo en futuro, ya estoy hablando en futuro con el mismo tiempo. Okay, ¿cómo voy a saber, mis, cuándo es presente y cuándo es futuro? Eso. Si no me dicen un momento a futuro, están hablándome en presente progresivo. All right? So, vamos a hacer a continuación un ejercicio. Van a entrar a las salas y van a crear una conversación en la que puedan utilizarlo en las dos versiones. Presente progresivo para hablar de cosas que están haciendo ahorita y de cosas que están haciendo a futuro con la misma estructura. Por ejemplo, yo le digo a Miguel, Miguel, what are you doing right now? Y Miguel, o le digo, Miguel, let's go to a restaurant right now, ahorita. Y Miguel me dice, no, miss, I can't. I am having the English class. Está hablando en progresivo, presente. I am having the English class. Ah, okay. And what are you doing tomorrow, Miguel? Ah, tomorrow I am working in the morning, but I have free in the afternoon. Okay. Do you want to go in the afternoon? Yes, let's go in the afternoon. All right, traten de hacerlo así. Incorporen la misma estructura, una para hablar en el presente progresivo y otra para futuro. Traten de coordinarlo, no tienen que hacer exactamente como se lo acabo de dar. Es el escenario que ustedes quieran, ¿ok? La idea es que puedan hacer el intercambio, ¿ok? Si se fijaron, van a usar tiempo presente o presente o futuro, right? Ustedes asegúrense ahí. Roberto. Teacher, es como en el ejemplo positive, si yo digo I am sleeping, it's right now, but if I am say I am sleeping tomorrow, it's future. Exacto. Entonces, así tenemos que usarla en la conversación, la misma estructura, una de ahora mismo y otra para futuro. Exacto. Okay. Así. Okay, thank you. Traten de incorporarla cualquiera de las dos tantas veces como puedan o las dos tantas veces como puedan en la conversación. Que no sea tan cortita como la que yo les acabo de dar. Yo porque era un ejemplo, pero ustedes van a estar dos o tres en la sala
Traten de hacer una conversación de mediana a larga, ¿de acuerdo? Las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen 10 minutos, ¿ok? Si alguien queda solo en la sala, no se preocupe, lo vamos a reasignar. Pueden ingresar ahorita. Hi, Melissa. Acabo de agregar a Rolando para que trabaje con usted. También él estaba solito. Sí, por eso le pedí ayuda, porque Sí, me sí. imaginé. Está muy bien. Ahorita pueden quedar ahí ya trabajando. Thank Thank you. you, Miss.
Okay, we're back to the main session. Ya estamos todos revisando. ¿Logramos terminar la actividad or do we need more time? More time, please. Okay, todos estamos en la misma página entonces. Tenemos 10 minutos yes, más. Completar. More time. Perfect. Entren a la sala de regreso, ya están abiertas, tienen 10 minutos. Okay. Teacher, no me sale el cuadrito para unirme a la sala. Ok, ahorita. Bueno. La voy a mover a la sala 4, pero no vaya a aceptar todavía. Ahora.
All right, let's begin. Escuchamos la conversación de room number one. Dennis, Noé y Sara, los escuchamos. Teacher, solo estaba Noé y yo. Ok, no hay problema. Sara y Noé, los escuchamos. Okay. Okay. Hi, Noé. What are you doing right now? I am studying English. Okay. What are you doing after the class, Sara? I am going to sleep at 11 p.m. Are you eating fruit? I am eating fruit tomorrow. Okay. Are you in the meeting the next week? Yes, I am in the meeting the next week. Are you preparing the report? Yes, I'm preparing my report. Okay, Noé. I see you in the meeting. Bye. Okay, Sara. Bye. Very good. Bien utilizados los dos conceptos. Thank you, Sara. And thank you, Noé. Good job. Vamos entonces con room number two. Tenemos a Andrea Urbina, Katy Briseida y Miguel Abrego, por favor. Are you ready? Yes. Katy? Yes. Okay. Hello, Katy. How are you? Hello. Very good, Andrea. Okay. Hello, Miguel. How are you? Hello, Andrea. I'm fine. Okay. Guys, in the night, we are the watching movie in the cinema. Oh, yeah. Yes. What movie let's look? The movie is Fast and Furious Night. Do we eat popcorn? Yes, we eat popcorn watching the movie. Does we will buy in soda? Yes, let's buy in soda. Yes, let's go because it's movie time. Okay, let's go. Okay. Solamente. Thank you. Good conversation, good topic. Katy, repita la pregunta que hizo, por favor. La última, de buying soda. Está en mi plática. Does we will buy in soda? Vaya, ¿cuántos tiempos me he mezclado ahí, Katy? Veamos, el does es presente y no lo ocupa porque no es, perdón, porque es información. ¿Usted quiere saber si van a comprar soda o si compran soda en ese momento? ¿Cuál de las dos? Si vamos a comprar soda. Ok, utilicemos presente progresivo. Verbo to be, sujeto, ing. Are we buying soda? Uh-huh. Are we buying soda? Y Sara, repite la respuesta, Sara. ¿Cuál respuesta, teacher? La de esa pregunta de Katy le hizo al final. ¿Buying soda? Pero sería Andrea. Sí, teacher, oh, sí, creo perdón. Que se equivocó. Sí, es que, perdón. Andrea. Y Susana bien asustada. La respuesta que habíamos puesto era yes, let's dining. Ahí no ocupan el ING porque está ocupando presente. Let's buy soda. Sí, compremos. No sé si lo vamos a comprar, compremos. Presente. Ah, va. Entonces usted dice yes, let's buy. Let's buy. No, sin el ING. Solo let's buy. Let's buy. Yes, buying soda. Okay, let's buy soda. Very good. Thank you. Y así vamos a ir. Cada vez que practiquemos, vamos a ir mejorando. Very good. Thank you. Room number two. Vamos con la sala tres. Blanca Flor, César Vladimir y Roberto Carlos. Los escuchamos. Okay, are you ready, guys? Yes, I'm ready. Ready.
house. Okay. Hello, Cesar. What are you doing right now? Hello, Roberto. I'm studying English right now, but tomorrow I am studying French. Hi, guys. Let's go shopping tomorrow. Hi, Flor. Now I am studying English, and tomorrow I am visiting my family. I'm sorry, I can't. Flor, I love go to the shopping. We going to go to La Gran Vía? Yes, let's go to La Gran Vía tomorrow. In the morning, going to the shopping. After that, we having lunch at Los Cebollinos. That's right, guy. That's having a nice day of shopping tomorrow. Thank you, Roberto. We are missing you, Roberto. Bye-bye, chicos. Bye-bye. Bye. Thank you, room number three. Solo un aspecto, no nos olvidemos del verbo to be. Blanquita solo dijo, al final casi, we going shopping, we are going shopping. Verbo to be, que no se nos pierda. Pero de ahí, okay. Very good job. Los utilizaron cabal los dos contextos. Thank you. Vamos a escuchar a la sala 4 ahora. Claudia, Guadalupe. No, ahí no hay nadie. Eso ellos están de oyentes. Vamos con la sala 5 entonces. Tenemos a Ana Geraldine y Olga Tatiana. Ok, teacher. Hi, hey. Ana. Hi, Olga. Ana, are you sleepy already? I am not sleeping. Olga, are you going to eat later? Yes, I am eating later. Anna, are you going to work tomorrow? I am not working. And you? Yes, I am working tomorrow. Olga, you like to eat pizza on Sunday? No, I am not eating pizza on the Sunday. Okay, thanks. Bye-bye. Bye-bye, Anna. Very good. Room number 5. Muy buena conversación, muy buenas las estructuras. Progresivo y progresivo usando para futuro. Very good. Thank you. Room number 6. Melissa, Alejandra y Rolando Danilo. Los escuchamos. Okay, Miss. Miss, nos corrige si nos equivocamos. Yes. Hi, Rolando. Good evening. How are you? Hi, Meli. Good evening. Well. Rolando, how are you doing right now? I am writing. I am drinking coffee. Do you do, Meli? I am eating apple, and also I am sharing with you the video call. And what do you plan to do for Saturday, Rolando? Tomorrow I am going to the mountain for a little bit, and then I take a shower. I am taking a shower at 7 o'clock a.m. After that, I visiting my mother at 9 o'clock a.m. Wow, Rolando, so great, so great. And on Saturday, I'm thinking of cooking a cake in the afternoon. Too. I am going to up with my boyfriend to visit his mom at night. Okay. Good. Looking for tomorrow, Meli. Thank you, Rolando. Bye-bye. Perfect. Very good job. Yes, estuvo bastante bien. Los dos contextos. Misma estructura. Uno en progresivo ahorita y otro a futuro. So very good job, room number 6. Si se fijaron, todos lo hicieron bastante bien. Corregí una o dos oraciones, no corregí conversaciones enteras. Así que estamos progresando muy bien, equipo. All right. So,
Continuando con este mismo tema, le vamos a agregar una estructura más, que sería la de preguntas de información en presente progresivo. ¿Ok? Preguntas de información o WH questions. Misma cosa, ¿right? So, how do we form a WH question? La estructura es así como la que han estado haciendo, ¿verdad? Verbo to be, sujeto, verbo con ing. Are you eating pizza tomorrow? Are you drinking soda right now? ¿Ok? Lo único que voy a hacer es que le voy a agregar la WH antes del verbo to be. ¿Ok? Dependiendo qué pieza de información quiero yo, esa voy a preguntar. Where, a dónde, what, el qué, when, cuándo, who, quién o con quién, why y how. ¿Ok? Dependiendo de lo que yo busque. Entonces tenemos unos ejemplos acá. We have 2, 4, 6. Ocupo 3 voluntarios. Cada uno lee 2 de las oraciones que están ahí. Completas. ¿Ok? We need 3 volunteers. Ocupamos 3 voluntarios. Levantemos la manita. Oliver, las primeras 2. Where and what. Sara Noemí, when and who. Y Ana Geraldine, why and how. Roberto nos ayuda con lo último que está después de los ejemplos, por favor. Iniciamos, Oliver. Ok, solo veo where. Ajá. Where y what, toda la pregunta va a ser. Oh. Where is she living? No, acá. La que está acá. Sí. Okay. Ajá. Okay. Where are you going to? Uh-huh. Where are you going to? ¿Para dónde vas? Where are you going to? Uh-huh. Number two. What is she watching on TV? ¿Qué está viendo ahí en la tele? Perfect. Esas son ahorita. Where is she going to? ¿Para dónde va ella? O where are you going to? ¿Para dónde vas? What is she watching on TV? ¿Qué está viendo ahí en la tele? Si yo quisiera preguntar en futuro, hago exactamente la misma estructura, solo le pongo la palabrita en futuro. Por ejemplo, where are you going to on Sunday? ¿Para dónde vas el domingo? ¿Okay? Misma estructura, usted no le cambia nada, solo le agrega el futuro, el tiempo en futuro. What is she watching on TV after the class? ¿Okay? Misma estructura. Siguiente, when and who. Está en mute, Sara. When is Mike leaving school? Who are you talking to? All right. Esta, de hecho, ya está en futuro. Pregunta cuándo. O sea, que no está pasando ahorita. Entonces dice, when is Mike leaving school? ¿Cuándo se va a salir de la escuela Mike? Okay. Who are you talking to? Ese sí está en progresivo. ¿Con quién estás hablando? ¿A quién le estás hablando? Who are you talking to? Why and how? Ana? Why is the teacher saying that? Uh-huh. ¿Por qué está diciendo eso el profesor? ¿Ok? Number, no, how? Ana? How are they coming here? Uh-huh. How are they coming here? ¿Cómo se van a venir? How are they coming here? ¿Cómo se van a venir? O, ¿cómo están viniendo? O sea, ¿en qué medio de transporte? ¿Ok? Roberto Carlos, con la parte final. Ok. This WH question words are at the beginning of the sentences. After them, we use auxiliary verb and subject. We don't use yes or no in the answer. Example sentences. Where? Question asked for the place. Where is she living? She's living in New York. Where are you meeting your friends? I'm meeting them at the school. Very good. Okay. So, eso es como lo que Melissa nos decía al principio, ¿verdad? En resumen, cuando son preguntas de información, las respuestas no pueden ser sí o no. Las respuestas tienen que ser la información que se nos pide. Si me preguntan, where is she living? No voy a decir, yes, she does, ¿verdad? O yes, she is. Voy a decir la información. Ah, she's living in New York. Where are you meeting your friends? ¿A dónde vas a reunirte con tus amigos? Oh, I'm meeting them at the school. Me voy a reunir con ellos en la escuela. Okay, and so on and so forth. So, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a entrar a las salas
Para este ejercicio solo vamos a tener 6 minutos. No es tan conversación lo que vamos a hacer. Lo que quiero que hagan es que se pregunten unos a los otros, usando una de información. Solo una o dos cada uno. Por ejemplo, si en mi equipo estamos Oliver, Sara y yo. Entonces yo le pregunto a Sara, what are you eating in the morning? Okay. Y Sara, in the morning I am eating pupusas. Okay. Después Sara le pregunta a Oliver, Oliver, where are you going after the class? Y Oliver, I'm not going anywhere after class, right? Y así. Yeah, y Oliver me pregunta. I'm going to my bed. Exactly. Okay. Mm-hmm. Se van a hacer una. Así que solo van a hacer 6 minutos para que puedan practicar en círculos cerrados. Okay. Y cuando regresemos, okay, vamos a escucharlos. Vamos a abrir las salas en este momento. Pueden ingresar lo más rápido que puedan para que aprovechemos este tiempo. ¿Ok? Ok. Solo uno a uno. Cada uno se va a hacer uno y la va a contestar. Pueden ingresar ahorita. Oliver, lo voy a pasar a la sala, lo voy a asignar en la sala 5. Ok.
Ok, we're all back. Ya estamos de regreso. Escuchamos entonces a la sala número uno. Tenemos a Noé Abraham y Sara Noemi. Los escuchamos. Y está Denis también, teacher, ya. Ah, ahora sí. Ok, vamos, Denis, Noé y Sara. Los escuchamos. Sí. Ok. Ok. What are you doing right now, Fernando? I am playing soccer. Denis Fernando. Sí, ya le contestó. I am playing soccer league. Noé, when are you going to the US? I'm going to on December. ¿Quién le pregunta a Sara? Me, Sara, okay. What are you eating right now? I am eating sweet bread. Perfect, very good job. Hicieron futuro y presente progresivo. So very good job. La estructura es la misma y ustedes la pueden usar en los diferentes contextos. So muy bien. Vamos con room number two. Tenemos a Andrea Urbina, Katy Bisaida y Miguel Abrego. Los escuchamos. Sí, fíjese que nosotros no alcanzamos con el tiempo. Yes, solo era una pregunta. Okay. Cada uno, ajá. Veamos. Le voy a preguntar entonces a Andrea. Uh-huh. Are you working? Ah, pero ese es de sí o no. Tenía que ser de información. Muchachillo, ustedes ya están de vacaciones, ya lo vi. Y ustedes ya salieron. Estamos pensando en mañana. Ya físicamente están aquí, pero mentalmente no. No entendimos mucho, teacher. Yo hice la pregunta y yo misma la voy a contestar porque no nos quedó más tiempo. Okay. Sería, where are you shopping that Saturday? Uh-huh. Y la respuesta sería, espérenme, que si yo, ¿dónde va? Entonces uh-huh. sería, I am shopping uh-huh. in a dog. Perfecto. Y ahí está. ¿Hasta ahí o se le uh-huh. puede poner algo más? Puede, pero no es necesario. La pieza de información que se buscaba ya la di. Uh-huh. Ah, vale. Es que eso les estaba explicando a ellos. Ok. Bye. No hay ningún problema, como les digo. Con solo que el lunes que repasemos, si no quedó muy claro, me preguntan, no hay problema, ¿de acuerdo? Room number three. Blanca Flor Jiménez, César Vladimir y Roberto Carlos. Ok. Hi, César. What are you doing after the class? After the class, I'm going to bed at 11:30 p.m. And what are you doing after the class? After the class, I am brushing my teeth. After that, I am going to bed at 11 p.m. By the way, Flor, what are you doing after the class? Hi, Flor. Se desconectó, ya no me aparece. Ah, bueno. Mm. Se nos fue. La perdimos. Si quiere, hágale su pregunta a César y ahí cerramos. Ah, yo ya le pregunté y él también me preguntó. Ah, okay. Good. Ajá. So we're good. Room number three. Thank you for participating, everyone. Vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a seguir el día lunes. I'm going to check attendance. Le voy a pasar lista. Please be ready. Ana Geraldine Mena. Present, Miss. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Blanca Flor Jiménez. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Miss. Present, teacher. Miss, al principio fíjese que me falló el micrófono, no le pude responder. No se preocupe, César, ya le queda la asistencia. Thank you. Ah, vaya. Present, teacher. Thank you. Denis Fernando Flamenco. Present, Miss. Thank you. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez.
Present, Miss. Thank you, Melissa Stephanie Hernandez. Present, teacher. Thank you, Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you, Noé Abraham Caballero. Present. Thank you, Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you, Oliver Van Trigueros. Present. Thank you, Roberto Carlos Gámez. Present, teacher. Thank you, Rolando Danilo Sánchez. I'm here, miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemí Jiménez. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. All right, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen, que tengan feliz fin de semana. Teacher, mi inter me sacó. No se preocupe, Blanca, ya le quedó asistente. Sí, justo cuando iba a hablar. Ay, don't no worry. Happy weekend, me va a tocar subirme a un palo para agarrar buena ah, señal. Sí, Blanca. Pero ahorita relájese, ya va al fin de la noche. Cuídense, feliz fin de semana. Bye. Bye. Happy weekend. Happy weekend, bye bye. Bye bye.